Hola, Lightspeedeños, ¿qué tal? I'm going to add onto this video a video from Anna. Anna is just about to start a Spanish writing course. Now, it's only extremely limited numbers, and so if you're interested, once you've watched the video, if your level is at a level where you would like to be able to express yourself in writing, then this will be a really interesting course for you. It's very interactive with Anna. Okay, so I'll let Anna explain it. If you're interested, all you need to do, I will put Anna's email in the information on this video. You send her an email directly and let her know that you're interested. And be quick, because the numbers will disappear very quickly. Okay, pues os lo dejo aquí. Hasta luego. Taller de escritura creativa para estudiantes de español. ¿Te gustaría aprender a contar cuentos e historias? ¿Te gustaría jugar con las palabras? ¿Saber cómo estructurar un cuento? ¿Aprender ideas nuevas? Si es así, hay un tren de fantasía que está a punto de salir de la estación. En ese tren de fantasía vas a aprender todas las herramientas necesarias para poder escribir una buena historia. Vas a necesitar un cuaderno, un bolígrafo o un lápiz, lápices de colores, por si decides ilustrar tu cuento. Vas a necesitar diccionarios, el que tú prefieras, el que tú elijas. ¿Qué más vas a necesitar? Ah, algo muy, muy importante. Un rincón tranquilo donde puedas escribir sin que nadie te moleste. Tú. Rincón. Ah, y se me olvidaba, lo más importante de todo, tu imaginación. Vas a aprender cómo estructurar una historia, un cuento. Vas a aprender cómo desbloquear tu mente, cómo aprender a escribir. Vas a aprender a organizar el texto. Tengo 27 ideas, pero ahora esto, ¿cómo lo organizo? Vas a perderle el miedo a escribir. Pero es que soy perfeccionista y tengo que hacerlo todo bien a la primera. No importa que cometas errores. De hecho, es mucho más interesante si cometes errores, porque esta es una forma fabulosa de aprender. Así que no te preocupes, no quieras ser perfeccionista, no hay que saberlo absolutamente todo. Estamos aquí para aprender, no para ser perfectos. Este viaje en tren tendrá 5 paradas. En cada parada, tú recibirás documentación que te ayudará en el proceso creativo. También recibirás vídeos. Tendremos un grupo en Telegram para compartir ideas. Y cada vez que tengamos una parada, cada semana, te propondré que hagas un ejercicio. Por supuesto, yo haré un ejercicio antes, te lo explicaré para que sea más sencillo para ti hacer un ejercicio siguiendo una estructura similar. Y al final de la semana tendrás un periodo de una semana para enviarme este ejercicio y yo te lo corregiré. También te voy a proponer juegos.
Juegos en los que de repente te daré dos palabras locas y tendrás que hacer algo con ellas. Pero eso ya lo hablaremos durante el curso. En la quinta semana, en la quinta parada de nuestro tren, pues será una parada un poco triste quizás porque será la última parada donde ya nos despediremos, pero lo haremos a lo grande, lo haremos a lo grande. Haremos una creación conjunta entre todos y será súper divertido. El número de plazas de este curso está limitado a 20 personas. ¿Y si yo soy la persona 21 o la 25? ¿No puedo entrar? No te preocupes, porque este curso, este mismo curso, lo ofreceré cada 2 o 3 meses, de forma que si no puedes entrar en uno, podrás entrar en el siguiente. Este primer curso comienza en el mes de mayo. Si tienes interés en participar, escríbeme al email que te indico. Y con mucho gusto te contestaré a todas las preguntas que tengas sobre el mismo. Y eso es todo. Voy a ir limpiando el tren, preparando los vagones para que vosotros viajéis cómodos y a gusto. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.